dulce escribir? ¿Qué, digamos, qué hace de que de pronto tengo que escribir, quiero escribir sobre Lo mismo esto? que, que me preguntaste en relación cuando uno comienza a leer. La idea de comenzar a leer es un poco ingenua, es una idea escolar, lo prepara bien la cultura, el que no lee puede ser objeto de cierto desprestigio en su vida, no, no es mi opinión, al contrario, digamos. Pero, y después, ¿qué impulsa a escribir, no? Siempre escribí, siempre dijeron desde que me acuerdo que escribí mis primeros trabajos, siempre aparecí como un escritor difícil, lo que no es ningún timbre de orgullo. En realidad nunca logré escribir algo que me gustara enteramente, ni algo que escapara a la observación de innecesariamente difícil. Lo digo así rápidamente, puesto que no es un tema fácil para mí. De todas maneras, sí, escribí como 30 libros que se podrían resumir a medio libro bueno. Pero uno tiene ya ciertos años, me acostumbré a escribir y a no juzgarme a mí mismo, que eso le toca a otro en todo caso. También hay, digamos, que no estamos interesados en el tema de la locura, en política y locura, retórica y locura. Y acá te cito, digamos, de un programa, creo que de la Feria del Libro es. Vos decías de que te atraía la locura, no como algo a ser extirpado, ¿te reconoces? Sí, más o menos, sí. Sino como un cierto componente de la decisión política. Sí, bueno, ojalá fuera así. Creo que es una retraducción que hice de una frase o de un pensamiento muy conocido de Derrida, de Carl Smith, ¿no? Que la decisión es un lugar insustentable, pero puesto que existen las decisiones, lo único que lo puede sustentar es ese viejo concepto que viene de los tiempos más remotos, de la locura, pero entendida de una manera pacífica y hasta sustento mismo de la idea de creación, ¿no? Otra vez el tema que los positivistas, yo no me considero un positivista ni mucho menos, todo lo contrario, pero lo curioso es cómo los positivistas descubrieron todos estos temas que décadas después el psicoanálisis mismo y los trabajos de Foucault los invierten y le dan otro giro, que es la relación entre genio y locura, ¿no? Que es bien del positivismo. Luego lees a José Ingenieros y otros positivistas argentinos, o los momentos positivistas, José Ingenieros, para decirlo mejor. Y las relaciones entre genio y locura, y son temas que después retoma Macedonio Fernández, la idea del genio como alguien que participa en el mundo de la locura, es una idea más, sí, que viene de lejos, quizá está más ligada a trabajos como el de Erasmo de Rotterdam, el elogio de la locura, que es un tema irónico, se le elogia irónicamente, pero de algún modo significa la idea de que desde la locura hay pensamientos más críticos y más profundos, ¿no? Pero había que definir mejor locura y sería una indagación sobre sí mismo que se perdona más que otros pensamientos, el desvío, el delirio, el desatino. Sí, yo todo el Ulises, ¿no? Siempre lo cito más de lo que lo leí en realidad, pero creo haberlo comprendido, ¿no? Leí creo que muchos los capítulos, pero no, nunca lo leí entero, lo leí con el sistema Rayuela, y Rayuela lo leí con el sistema con que había de leer Joyce, ¿no? En un momento, esto sí, en la Feria del Libro decís algo de que habría que inventar otro tipo de escritura en la polis. ¿Está emparentado con esto que estamos hablando? Sí, yo veo un poco el drama político argentino vinculado a la poca atención que se le da, sobre todo en el debate de los medios, ha empobrecido mucho la escritura. No podría, no tendría por qué haber sido así, porque como estamos hay una literatura de trinchera hoy, ¿no? De
guerra de posiciones en la escritura, me refiero, y por suerte que es así, ¿no? Pero hay la virulencia que acompaña todo esto, que a veces la virulencia es inspiradora, otras veces no lo es. Creo que este último es el caso de la Argentina, ¿no? Salvo algunos ejemplos que uno puede dar, tanto en el gobierno como en la oposición, de escritores periodísticos. En realidad es que la escritura política se ha empobrecido mucho, tanto en la academia como en el debate público, ¿no? Y me parece que un esfuerzo común es reconstituir el mundo de la escritura y del ensayo también, y del texto, de la fabricación de textos como instrumento fundamental de la política. Duele en el alma, pero no ganamos nada con seguir negándolo. Les pido que podamos continuar lo que empezamos juntos. Hay dos. Que podamos acercar las diferencias y crecer. El país de la inseguridad, la inconfianza, la impotencia, la inseguridad. Pero si no escuchás cualquier entrevista a cualquier político de hoy, más allá de algunas diferencias, sobre todo cuando no hay campaña electoral, hay diferencias, por supuesto, uno las conoce y la mayoría no están claramente dichas, pero eso ocurre porque también la televisión, los medios de comunicación obligan a un lenguaje casi unificador, puesto que hay una hipótesis que traza la línea de lo que no se entiende separado de lo que sí se entiende, que sería el misterio que conocen muy pocos. Los operadores del lenguaje televisivo conocen el misterio de esa línea que separa lo que se entiende de lo que no se entiende. Intimidados por ella, los políticos tratan de quedar del lado de acá, de esta línea. Y debido a eso, bajo el dictamen de lo que es la hipótesis de inteligibilidad de una sociedad, se habla, suponiendo que se habla de una forma nítida para millones de personas que entienden súbitamente lo que el político está diciendo. Eso puede ser que sea así, pero también es probable que con eso se consiga la unificación abstracta del lenguaje en sus planos más inferiores de riqueza conceptual, ¿no? Eso afecta a todo el mundo. A eso lo llamamos globalización, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Bien, no es para ser muy optimista, digamos. No, porque este problema puede plantearse. De hecho, se plantea cuando se escriben textos que muchos califican de difícil y que no se entiende. Ahí hay un debate, ¿no?